Bueno, yo veo que ahora nosotros estamos en un momento de mucha reflexión de todas las invasiones que hay en todas partes del mundo. Una sería por la ignorancia humana. Nosotros, hombres y mujeres, tenemos conocimientos de vivir con la naturaleza, pero muchas veces nosotros no hacemos lo que es los mandamientos de la creación de la tierra. Así hoy día nosotros vemos las invasiones que vienen destruyendo nuestra tierra. Hoy día nosotros vemos que la ganancia humana por descubierta de la plata, por descubierta de las minerías, por la descubierta de las tecnologías, necesitan de muchas cosas para poder facilitar la manera de vivencia. Y esta facilitación de la manera de la vivencia se hace la destrucción de la tierra. Así nosotros tenemos ya muchas aguas poluidas, mucha tierra sin selva. Tenemos mucho espacio inundados, muchos furacones todavía están aconteciendo, muchas quemadas en la tierra. La polución hoy día toma al espacio por humo, por fumazas. Hoy día nosotros también estamos siendo tomados por la perdición de muchas especies. Y esas especies que están siendo perdidas hoy día, nosotros tenemos que recuperar. Y recuperando este sería nos unificando. Unificando los grandes sabedores, los grandes sabios, los grandes maestros que hoy día están en la tierra, que todavía conocen las vivencias. Y esta manera de ver la vivencia, tenemos que repasar a nuestros niños, repasar a las personas de la tierra, que hoy día está desconectada con la vivencia. Yo veo muchos seres humanos desconectados de la tierra, desconectados de las aguas. Utiliza todos los días, pero no sabe lo que se pasa en cada lugar. No sabe ni siquiera de dónde viene la botella de agua que hoy día está siendo vendida. Desconocida de dónde viene. No sabe lo que se pasa. Muchos ríos hoy día están secando. Mucha agua está siendo poluida demasiadamente por cuenta de las industrias, por cuenta del consumo humano. Y así nosotros tenemos grande preocupación. Y esta preocupación hoy día trae para nosotros una reflexión y al mismo tiempo también de qué manera nosotros vamos a impedir de estos problemas. O unificando los grandes sabedores para poder ayudar a las personas. Así nosotros también como indígenas estamos sufriendo en la tierra, porque nosotros tenemos millones de años que vivimos con la naturaleza. Y esta vivencia de nosotros con la naturaleza hace falta cada pedazo de ella que está siendo destruida. Por pastaje, por ganaderías grandes, por monoculturas de especies, por modificaciones de genética, de plantas. Así nosotros estamos siendo destruidos. Muchos venenos estamos consumiendo en la tierra. Y este veneno creado por el hombre, hoy día muchos animales, muchas especies de insectos que hoy día componen la circulación de la tierra, están se acabando por cuenta de esto. Y así nosotros estamos ahora entre los sabedores planificando este respeto que el mundo precisa tener con los pueblos indígenas. Como un espacio de hoy día que puede ser un espacio donde que el planeta Tierra puede tener vida. Y así tenemos todos vida también. Creo que este es un punto fundamental que nosotros estamos ahora buscando este reconocimiento más profundamente respetado por ambos países.